Bueno, todo tiene una gran explicación de por qué estaba bailando. Y era porque estaba escuchando nada más ni nada menos que... Más que nada estoy... es mi primer video con voz en off. Y bueno, perdón por el micrófono de... No tengo otro. Y bueno, espero que disfruten de este mini pequeño improvisado video. Le voy a poner música ahora para que no se aburran tanto de escuchar mi voz. Y es que, a ver, esto parece un video de tutorial de cocina, pero es que estoy harto de que YouTube me bloquee todos los videos. Así que voy a poner pura música sin copyright y al que se ría le voy a desintegrar la cara a piñas. Básicamente este video tiene que ser corto porque no lo quiero hacer largo porque es una reverenda flojera antes que me bloqueen por decir la otra palabra. Editar los videos me toma mucho tiempo y muchas ganas no tengo. Aparte quiero mostrarle las fotos, que es lo que más me importa de este video. Pero bueno, ahora sí, va la música de verdad, sin copyright. Y bueno, no sé, disfruten de cómo ando en moto y de la música sin copyright que te da YouTube, que es una reverenda papanatas. No, gente, no puedo. No puedo. Va en contra de mis principios ultra básicos de hacer un video, que es que la música al menos tiene que estar buena. Así que le voy a contar cuál era la idea de este proyecto de sacarle una foto a la Vía Láctea. Todo surgió cuando vi un video de un tipo con su GoPro haciendo fotos a su Vía Láctea. Obviamente tenía a su Vía Láctea, digo, a la Vía Láctea. Él tenía una GoPro Hero 7, que era obviamente es mucho mejor que la mía. Yo tengo una GoPro Hero Black 5, pero algo me llevó a querer intentarlo, así que prácticamente agarré mis cosas, cargué un poco de agua caliente, té y nada, agarré mi moto, elegí un lugar que tenga menos contaminación lumínica. Y en uno de los viajes que yo había hecho, recordé este lugar que estaba encerrado entre cerros. Y dije, bueno, esto me va a ayudar a que la luz de la ciudad no entre. Y bueno, prácticamente es eso, digamos. No tengo mucho que contar. Tampoco tengo mucho que mostrar. Así que, como les dije, este video va a ser corto. Voy a poner únicamente video llegando. Y después, al final, las fotos. Que la verdad estaban... Buenas. Va, no puedo spoilearle eso, la verdad. No, me estoy ahorrando lo que quiero decirles. Pero bueno. Bueno, pues nada, ahora tengo que esperar a que anochezca. Y es que subir acá arriba no fue una cosa. Bueno, ya estamos acá.
Hay que esperar nada más. Y es que, gente, no se pueden imaginar el frío que estoy pasando en este momento. Igual, no hay nada mejor que un buen té para esperar la noche. Y subí hasta acá arriba sin mi gorrito. No sé si se ve, pero allá abajo ese punto negro es mi moto. Y subir es un problema. Digamos que es muy empinado y muchas ganas no tengo. Así que nada, voy a esperar el frío sin mi gorrito, sin mi bufanda, sin mis guantes, sin mi buzo. ¡Me quemé! Y el momento que más estaba esperando era la hora de mostrar las fotos. Espero que les guste. Ya nos vamos a casa. Si estuvimos suficiente tiempo como para ver los resultados, y lo voy a compartir en un video primero. Así que, y bueno, capaz que no lo ven, pero yo estoy viendo una vista de las estrellas espectacular. Así que bueno, volvemos a casa. Sin más que decirles, gracias por ver el video y espero sus comentarios diciéndome qué tal las fotos y consejos, aparte de comprarme una nueva cámara. Así que eso es todo por hoy. Gracias, hasta luego y hasta la próxima.